Bueno, he estado viendo esto. Son dos preguntas. La segunda es más fácil. A ver, mira. Por ejemplo, vamos a añadir Torus. Y le vamos a añadir este Torus repartido alrededor por partículas. Igual que tú dices que son unas hojas, ¿no? Bueno, esto tiene volumen, o sea que de entrada no tiene problema para imprimirse. Entonces, objeto, partículas, se puede hacer por emitter o por high, es lo mismo. Uno, aquí sería uno, o sea que salgan todas de golpe. Vamos a poner una cantidad 40. Y en render hay que cambiarlo de halo a objeto. Y entonces hay que decirle qué objeto. El objeto es un torus que está aquí. O lo arrastramos. O con, perdón, con el cuentagotas le decimos que está aquí. Tamaño, la escala. Más grande, más pequeño. Bien. Entonces, esto para mandar a impresión así, tal como está, no se puede porque es, dijésemos, es un objeto falseado, o sea, no es real todavía. Entonces vamos a modificadores y lo que le decimos es que convierta las instancias en reales. O sea, todo esto son objetos instanciados de este y le decimos que a Makistan o desde aquí, donde quieras, aplicar. Makistan real, bueno, exactamente lo mismo, ¿no? Aprietas aquí y lo que verás es que se duplican. Entonces, una vez duplicados, quiere decir que los duplicados ya son reales, ya puedes borrar esto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tienes dos objetos diferentes. Lo normal para que quede bien sería seleccionar todos los objetos en la cámara, ¿no? Seleccionar todos los objetos. Vamos a ponerlo así, sí, vale. Y hacer una booleana. La booleana, si tienes activada. Si lo selecciono bien, ahora. La booleana, si tienes activado desde preferencias, add-ons, booleana, bool. Esta opción que se llama bool tools, la activas. Y te saldrá aquí en la derecha una opción llamada Edit y Bool Tools. De todos estos, elige los de unión. Entonces, ya cuidado con esto porque tu ordenador depende si es potente o no es potente. En este caso no es mucha cosa, pero bueno, vamos a hacerlo. Unión. Tardará unos segundos o hasta minutos, depende de lo que tengas. Y aquí ahora lo que tenemos es un objeto con Control T completamente bien modelado, o sea, no tiene partes internas. Si tapamos una cara, lo veremos. Vamos a ocultar esto. Letra H. O sea, si nos fijamos, vemos que está todo bien modelado. ¿Vale? Ha quedado todo perfecto. Entonces esto ya se puede mandar a impresión. En cuanto a lo segundo, vamos a borrar esto. Admes cubo, plane, plane plano. Imaginemos que queremos hacer una hoja. Entonces esto lo vamos a subdividir primero. Voy a darle una pequeña forma, pero bueno, es solo para que veas un ejemplo, ¿eh? Vale, imaginamos que tenemos aquí una hoja. El problema que hay que los objetos planos no se pueden imprimir en Blender, ahí en la impresora. Lo primero es darle solidificar, o sea, que tenga un volumen. O lo modela directamente que tenga volumen. ¿Se entiende, no? Segundo, hay que ponerle un modificador de tipo desplazamiento. Pero primero vamos a ponerle una subdivisión porque el desplazamiento funciona sobre los vértices del objeto. O sea, este objeto ahora para verlo
Podríamos aquí ponerle birefractal. Vemos que tiene esta subdivisión. Ahora. Bueno, entonces lo que desplaza es los vértices del objeto. Si mientras menos tenga, menos se va a notar. Entonces lo que se hace es texturas, aquí abajo del todo, nueva, imagen. Bueno, imagen supongo que lo tienes, lo puedes esculpir si quieres, pero bueno, voy a hacerlo por imagen, open, de imágenes, textura, blanco y negro. Vamos a ponerle, a ver. Bueno, aunque no sea un texto de hoja, pero bueno, para que se vea el detalle. Si yo le pongo esta textura, ahí tengo un vídeo de desplazamiento, luego si en caso te lo paso. Esa de editor nuevo. Cuando le haces esto, tú lo que tienes ahora normalmente es para un render, o sea que sería el control T, le colocas esta imagen y esto lo tendrías que ver aquí, ¿no? Pero para darle el volumen real, esto no funciona así. Entonces, esto lo borramos. Lo que hay que hacer es colocarle un modificador de tipo desplazamiento. Bien, voy a quitar la luz. Bien, a ver qué pasa aquí. Ha visto, se ha deformado toda la hoja, se ha deformado completamente. Entonces lo que hay que hacer es buscarle la textura que le hemos puesto de displays, textura, o se la creamos nueva. Y como ves, sale el dibujo más o menos de lo que tengas. En este caso, si es una hoja, pues una hoja. Aquí le bajas esto el valor primero hasta abajo del todo. A ver si así se ve mejor. Vale. Como ves, tiene muy mala calidad. Entonces, claro, el problema que hay, esta hoja tiene 6.000 vértices, no tiene mucho detalle. También hay que mirar aquí que sea local, que si has hecho el mapa V, pues el V, si no sobre el objeto o sobre el local. Vale. Las normales, y desde aquí le das el valor, que es como queda así. Esto, claro, para que quede bien sería subirle el valor de aquí, pero si te fijas, cada hoja se te iría a 49.000 caras, ¿eh? Entonces vamos a darle un valor de 4. Y entonces aplica todo. Aplicar. Aplicar. Y aplicar. Y ves que tienes ya modelada una hoja con detalles. Y esto pues sería lo mismo con el cubo. Hacer lo mismo, colocarlo en el cubo. Y hacer lo mismo que he hecho antes. Pero claro, ten en cuenta que si vas a poner 100 hojas de 24.000 leches, o sea, o de 12.000 caras. Si pones 100 hojas, van a ser 120, 1.200.000, ya depende de tu ordenador, ¿vale? Todo consiste en el desplazamiento, o sea, simplemente es colocarle un modificador, displays. Y la textura, pues si la tienes hecha, sería aquí V imagen. Yo he puesto esta, pero pone la que quieras, de momento nada más.